Semana 11 de los Guppies. Esta semana hubo una novedad. Al hacer algunos cambios, le saqué las plaquetas de abajo que acumulaban todos los desechos y dejé directamente las piedras para poder sifonear de una mejor manera. Lo que hice fue, bueno, retirar y se movió toda la turba de abajo y al otro día apareció uno muerto, así que quedaron 10. Esa parte es medio negativa, ¿no? Porque, bueno, había 11 y uno se encariña, pero al haber 10 ahora hay mucho más espacio. Si tenemos en cuenta que son más o menos 3 litros por pez, igual la pecera estaría sobrepoblada en el doble, tendría que tener 5 y tiene 10, así que si se muere alguno no es tan negativo. Bueno, como diferencia de del video anterior, las colas es como que se están aclarando, agrandando y aclarando. Tienen un azul mucho más intenso, una especie de azul Francia. Y las hembras siguen del otro lado, creciendo. Pero crecen a un ritmo mucho más lento. Bueno, ya no hay mucho más que contar. Todas las semanas más o menos se repite lo mismo. Por lo menos hasta que los peces alcancen su madurez.